Cristian García posa un punt i a part en la seva segona etapa al Terrassa. En una roda de premsa convocada aquest dimarts a la tarda, el fins ara director esportiu i entrenador del primer equip s'ha acomiadat del Club Vermell. L'han acompanyat el president Jordi Cuesta i el vicepresident Antonio García. No era cap sorpresa la decisió que s'ha fet oficial, l'incompliment dels objectius marcats a principi de temporada, sense la classificació pel playoff d'ascens i les contínues crítiques rebudes per un exigent massa social dins i fora del terreny de joc, ja feien preveure la sortida del tècnic agarenc. Ha sorprès, però, que la decisió la tingués presa a la setena jornada. Diu que no s'ha sentit reconegut per l'afició ni quan va encadenar 14 jornades sense perdre. La jornada 7 estábamos en playoff, éramos terceros, y al final, en vez de unirnos y intentar conseguir el objetivo, bueno, pues fue una situación difícil para mí para digerirla, porque al final hay momentos que si un equipo va el 18º, no ha ganado y está mal, pues uno lo entiende, porque al final los resultados son los resultados. Pero bueno, yo creo que en esa época íbamos terceros, el equipo estaba bien. Está claro que a lo mejor no jugábamos el fútbol que todos buscábamos, pero era muy, muy injusto, yo creo, que para el grupo vivir esas situaciones. Intentamos revertir la situación, pero bueno, al final ha sido un año que no hemos cumplido el objetivo. Yo creo que lo mejor es eso, separar el camino. Es algo que me preocupa, y me preocupa en un futuro, porque claro, si ya estamos en la jornada 7, como ha dicho en Cristian, demanant el seu cap y Cristian vete ya, pues claro, eso me preocupa molt. Hem de ser conseqüents amb el que tenim, hem de tenir molta calma. Estem en un escenari completament diferent del que ens vam trobar fa 10 anys, que estàvem en una categoria superior, i crec que ens hem de situar, saber on estem i tranquil·litat i ho aconseguirem. El primer interessat és el Consell d'Administració, però encara no ens podem posar aquesta soga al coll i aquesta pressió, perquè al final es cremaran tots els projectes. Tot i la mala experiència d'aquest segon any, Cristian vol seguir entrenant. La rumorologia el situa en la temporada vinent a la Corunya, però el terrassenc diu que no té res decidit. Bueno, eso es un rumor que está instaurado aquí, pero que al día de hoy no tengo nada encima de la mesa. Está claro que al final pues siempre hay llamadas de gente, pero al final yo puedo decir que no tengo nada pensado para el año que viene. Y si sale algo, lo valoraré con mi familia y profesionalmente, y si me apetece y lo veo factible, pues entrenaré. Si no, pues intentaré formarme, que es una cosa que quería hacer, ver gente entrenar y seguir formándome como entrenador, que también es importante. Cristian posa fi a un cicle de 3 anys. No tanca les portes a un possible retorn, però ara seguirà l'equip com un aficionat més.